Hola 502 Fitness, les tenemos las notas, algunas recomendaciones para el workout del martes. Por tiempo, 35 calorías de remo, 35 handstand push-ups, 35 pull-ups, 35 calorías de remo, 35 pull-ups, 35 handstand push-ups y terminamos con 35 calorías de remo. El time cap está en 16 minutos, lo retamos para ponerse la meta de terminarlo debajo de 15 minutos, lo cual sería un muy buen score y una intensidad alta. Después, ¿qué tenemos en la parte de escalar? ¿Cómo podemos escalar el workout? Si por ahí no tienen alguna barra para hacer los pull-ups, pueden modificarlo por dumbbell rows, ya sea con un brazo o con los dos brazos, la misma cantidad de reps. Y si por alguna razón alguien necesita escalar repeticiones, nuestra recomendación sería escalar todo a 25 reps para sostener ese estímulo que estamos buscando de lo más 16 minutos de trabajo. ¿Cuál es la intención del workout? Estamos buscando que ustedes desarrollen capacidad en los altos skills como los handstand push-ups y en los pull-ups, ya sea de forma empujando o jalando, pero bajo un alto ritmo cardíaco. Entonces va a haber mucha fatiga cardiorrespiratoria y de esa forma es que queremos que ustedes practiquen esos skills para que vayan desarrollando capacidad en ellos. ¿Qué es algo que les recomendamos a todos en cuanto a la estrategia? La idea es ser consistentes en todo, ya sea las calorías del remo, las repeticiones de handstand push-ups y las repeticiones de los pull-ups. Encuentren en el remo un pace que no necesariamente sea un descanso. Lo que quiero que busquen es buscar ese pace que sea agresivo, que sea alto, porque cuando lleguen ustedes al handstand push-up y a los pull-ups van a poder hacer sets cortos en base a su capacidad para poder ir bajando ese ritmo cardíaco y avanzar por pedazos. El reto que les tenemos es en las 35 calorías del final, cierren fuerte, lo más fuerte que puedan cerrar de esas 35 calorías, si va a ser el tanque, les va a dar un muy buen workout. Que se la pasen bien.